están? Murito, ven, ven, rápido, mira. Mira eso. Hemos avanzado en el corte. Le pusimos un par de papita blanca también. Lo que hemos hecho es que la papa amarilla se disuelva y nos haga este espesado. Miren, miren. Esto ya va a estar. No saben lo que huele. Vamos a esperar que la papita, le falta eso un poquito, que le entre el tenedor y ya sale. Vamos a taparlo. Mientras se termina eso, vamos a hacer estos anticuchos caseros al estilo al plato. Palitos de anticucho, cuando hagan parrilla, usen madera en el fuego, al agua, pónganlo en agua. ¿Por qué? Porque la madera hidrata, absorbe el agua y no se quema. Bien. Ahí está, Murito. Huele a anticucho. Qué ricos son los anticuchos, ¿no? Sí, dicen todo el mundo. Todo el mundo le gusta el anticucho. Vamos a hacerlo. Buenos pedazos. Hace años que no hago anticuchos, ¿eh? No. Bien, bien. Bien grandes. Porque es para consumo interno. Ajá. ¿Ah? Consumo local. Ahí estamos. Vamos. Y pensar que en otros países, ¿no? El corazón no lo utilizan como lo utilizamos acá. Un día, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un estofado de lengua. ¿Ah? Vamos a hacer un estofado de lengua. A ver cómo nos queda. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer un par. Porque si hacemos mucho, ponemos el kiosco afuera y salimos a vender. Así que hacemos un par nomás. Vamos a ver esto. Esto ya debería estar. Uf, el espesado está. La papita está. Ya se parte la papita. Perfecto. Vamos a sacar una cuchara. Miren esa. Ya la papita está. Lo pueden acompañar con arrocito también, perfectamente. Pero no es arrocero, así que. Pero miren, miren esa salsa, ese espesado que ha quedado con el maní. Tres papitas creo que está bien. Una más. Una más. Una papa más al caldo. Vamos. Miren este pollito. Así. ¡Oh! Y la salsita de maní. Bien servido. Ahorita limpiamos, ¿eh? Vamos a sacar esto acá. Ahí está. Oh. Casi me quemo. Me olvidé que estaba prendido. Muy bien. Probadita. Mira este espesito. ¿Mm? Una delicia. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya está. Temperatura. Sartén bien caliente. Con una panca del choclito hemos cortado para echarle nuestra salsita. Caliente bien, que caliente bien. Bastante fuego. Como si tuviéramos la parrilla prendida, el carbón al máximo. Vamos a sacar esto así. Mira, Murito, tómale, tómale. Que se les haga agua la boca de ese pollito con maní.
que está de rechupete. No olvídense, miren, esto está espectacular. Su arrocito graneadito al costado. Ya está, apagamos las luces, nos vamos todo. Que caliente un poquito. Voy a ponerle un poquito de aceite de oliva para que me avise que el aceite, que el sartén ya está bien caliente. Yo agarro así el papel toalla, le pongo acá. Bien caliente. A ver. ¿Ah? Ahí está. El anticucho, bien doradito por fuera y rojito por dentro. Como hace mi tía Carmencita, que vende anticuchos acá en la Avenida La Mar. ¿No? Un poquito con el cuchillo. ¿No? Así, así hace, ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Y esta salsita. Metemos power. Ahí está. No mucho, que se me quede el palito. ¿Ya ven? Igualito. Casero, ¿cuánto va a llevar? ¿Ah? Con chinchulí, completo. Miren esto. Lo que huele. Lo que huele. Una maravilla. Ahí, que agarre un poquito de colorcito. Muy bien. Salsita encima. Para acompañar estos anticuchitos, hemos hecho un choclito. Rocotito básico. No hemos hecho una salsita huacatay, ¿no? Una anticuchera esa básica. La vamos a poner acá. Ahí. Su rocotito. Una última. Ya estamos. ¿Ah? Buen pedazo de corazón, grandes. Ya les he dicho que para negocio. No, siempre para negocio hay que engreír a la gente. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a bajarle acá un poquito el fuego para mover el sartén. Acá. Darle un poquito de ahumado. Carbonizado. Ahí, las puntitas. ¿Ah? Trucazo. ¿Cómo no se quema el palito? ¿Por qué? Porque está en agua. ¿Se dan cuenta? Listo. Plato de anticucho. Su salsita encima. Tremendo programa criollo. Esperamos que... No me acuerdo el nombre, que la persona que nos escribió en las redes sociales. Cecilia. Ok. Cecilia. Servida. Anticuchito. Pollito con maní. Menú criollo. Riquísimo. Vamos a probar. Vamos a sacar un pedacito de corazoncito acá.
No, no cortes porque después para la foto, para... Miren eso. Miren. Mira, Murito. Mira eso. ¡Oh! Como si los hubiera hecho mi tía Carmencita ahí, la anticuchera de la mar. Esta es una craca. Un día vamos a invitarla al programa. ¡Uy, qué rico! Eso está de repente. ¡Oh! Y esta salsita de maní. Miren la textura que tiene. Oh. Una delicia. Uy. Eso también creo que hay que ponerle así un puntito de rocoto acá. Acá un puntito de rocoto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Murito, hoy comemos rico. Bueno, a ver. Les cuento, rápido, antes de terminar el programa. Seguimos regalando parrillas gracias a Gourmet, así que van a ir apareciendo las parrillitas en el transcurso del programa. Atentos, escriban a las redes sociales, al plato oficial, son nuestras redes sociales, escríbanos. También tenemos las redes de Gourmet Perú, de Rubén Restaurante y obviamente de todos nuestros auspiciadores. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ¿qué más hay? Hi-Fi. No, eso ya no existe, ¿no? Bueno, síganos en las redes sociales, júntense en la casa, junten a la familia, junten a los amigos. Ese es el propósito que nosotros los que cocinamos buscamos. Juntar a los amigos, juntar a la familia, compartir con ellos, hacer platos, disfrutar. ¿Qué más? No se puede pedir más en la vida. Eso es lo que realmente nos deja una junta con los amigos, el disfrute, que disfrutaron algo que cocinamos, que disfrutamos algo que nos tomamos, que les preparamos con cariño, que les preparamos con amor. Eso es lo que es al plato. Así que nada, en nombre de toda la producción, un saludo grande, fuertísimo abrazo para todos. Vuelvan a hacer algo en la casa, vuelvan a juntarse con los amigos, hagan unos anticuchos, hagan el pollito con maní. Hay un montón de recetas en las redes sociales, en el canal de YouTube de Willas. Están todos los programas, así que síganos. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo El Plato, que vamos a tener un programa de lujo. Pero de verdad, de lujo. Así que engánchense y se vienen cosas muy lindas para el programa. Y se viene un programa de parrillas que va a estar de locos. Así que atentos ahí. Nada, nos vemos en el próximo programa. Disfruten. Chao, nos vemos. Vamos a comer, ¿ah? ¿Eh? ¡No! Vamos a comer. Hoy como todo. Vamos. Qué rico esto. Con cuchara. ¿Ah? Uy, esto está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Un lujo. Kevin, salud, nos vemos en el próximo programa. Chao. Así, rojito, riquísimo, bonito, mira. Oh. Chao.